Hola amigos y amigas de Todo Pasa. Música, pequeños relatos, grandes momentos, trompetas y eso por el momento no. Algunas historias. Hola amigos y amigas. Traer la música acá. Música de todo. Hoy Todo Pasa. Acá Todo Pasa. Sí, señor, sí. Hola, Fede, hola, Agus. ¿Cómo están? Buenas tardes. Matías, hola, chicos. Buenas tardes. Chicos. Un tono más llegando a fin de año que cada, el año pasado, recuerdo, empezamos a... Si vemos como el gradiente de las columnas en 2021, en un momento empezamos... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? El otro gusto es nuestro. Sí, sí. Es un placer enorme. Juan Pigotier. Sí, ahí va. Bien, ahí va. Gracias, gracias. Bien, tarde. Sí, sí, no hubiese llegado jamás. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gran momento. Muy bien, contentos, amigos. Con ganas de salir un poco de la pelota en la cabeza que perfecto. Nos impone la gente. Ah, nosotros también. Sí. Pero hoy era especial. Y vamos a hacer un tutorial para canciones cápsula. Que le gustan a Messi. No está mal. Canciones que le gustan a los jugadores de la selección. Pero Messi sorprendió con el perfil. Uy, ya nos metimos en otro. Dredd Marai. Sí, Dredd Marai. Nompa. Una vez subió stories escuchando Woz, me acuerdo. Con Guana. ¿Vos cuándo te vas? El jueves que viene. El jueves que viene. O sea que el miércoles que viene. Tenemos que hablar para el miércoles. Después les cuento. Vamos a estar, después les cuento. Vamos a estar desde otro lugar transmitiendo. Bien. Listo. Desde Qatar, te quiero contar que nosotros vamos primero, ¿no? Ok. Bueno, ¿desde cuándo viajan? Estamos viendo. Estamos viendo. Nos vamos de acá. El pulqui. A ver cuándo. Sí. El pulque. Bien, trajimos una columna especial de música, eso hacemos en este programa hermoso llamado Todo Pasa, todos los miércoles. Y en este caso pusimos la lupa en algunas agrupaciones que están integradas por tres personas, nada más y nada menos. Algunas con una propuesta un poco más salvaje, otras buscando alguna síntesis, alguna cosa más desnuda. Y tenemos muchas que nos gustan bastante y seguramente van a quedar un par afuera, así que ya advertimos a la audiencia que no se pongan ansiosos. Sí, vamos a hacer el disclaimer, vamos a grabarlo, vamos a hacer una artística que diga, esta columna quiere decirles que los que faltaron tal vez ingresen en un volumen 2, no desesperen y bla. Tríos sería entonces. Ahí va derecho. Buena categoría. Excelente. Miguel Daddy y el Chino, viejo. Exactamente. Podríamos haber arrancado con ellos cantando. Vamos al uno con Daddy. Mi vida de nada. Uy, que cerraban un show con eso, pero no. En el 2020 me acuerdo, cuando no podíamos ir a ningún show, de ver esta versión en vivo en una parte de Lucas Sativa y decir, uy, ¿cuándo volvemos? Año 2018, la canción se llama Magú. ¿Coincidimos que es una de nuestras canciones favoritas de Luca? Sí. Hey, te escucho llegando, de las primeras, ¿no? De Blanco. Sí. Ahí va, ahí te subió un poquito, ¿no? Qué impresionante, ¿eh? Cómo suena. Otra vez en vivo. Tremendo. Tremendo. Hoy toca Eruca Sativa en Todo Pasa. Hoy cierre así musical. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Viste que no sabía? No sabía. No hay trío, no hay trío que digas... Suenan más o menos. Cuando hay trío, suena bien. Cuando hay trío, es power trío. Increíble. Lula, Brenda, Gaby. Una banda que queremos mucho en vivo haciendo Magú. Tiene una versión también en el 02 del Genio de la Nada, en ese mismo show que queremos poner en audio. ¿Y cómo suena en vivo Luca? También después sacaron un disco un poquito más, no tan furioso, por así decirlo, pero ellos tres... Nunca lo vi en vivo. ¿Nunca hubo músicos que se sumaban en el escenario? ¿O sí, no, digo, apoyo como, no? Sí, invitados, alguna versión. Sí, invitados, sí, pero no apoyo, digo, de otros instrumentos, teclados. Me parece que no. Hicieron un disco llamado Huellas Digitales que tiene cuerdas, pero fue como una propuesta bastante específica. Tecnópolis, la última vez que lo vemos, ¿no? Sí, sí. O Malvin, bueno. Ahí, algún mal festival. Mal bicho. Y encontramos un video, recordamos en realidad una nota que le hizo Maxi Martina para un ciclo de entrevistas a Lula, que cantaba una canción con su guitarra de otro trío que la influyó mucho cuando era más bien chica, en el 03. La vemos a ella. A ver si sacan la canción. Lula Bertoldi de Eruca Sativa con guitarra en la mano. ¡Fanson! Sí, señor. Y este estribillo. Escucha. Cómo duró, ¿eh? Cómo tras
trascendió. ¿Cómo la sabían, eh? De Sport Center, cada vez que hace un gol Hanson, se canta esa canción. Hace poco pasé por un por cerca de un teatro, pero en un coso de esos de Denor, había un flete que decía Hanson en el teatro, no sé qué, digo. Sí, sí, ah, que yo hace poquito. Afiches que quedan como pegados, viste, sí. Y ya no sé cuánto fue la última que vinieron los Hanson. Pero para mí que este año venían, yo creo que este año volvían a la Argentina. Sí, los airbags, soportando el estigma de ser señalados como los Hanson. Y la mejor remera de Nirvana es la de Hanson, en definitiva. A Machorama, que es nuestro amigo que tiene esa remera, que una vez la descubrí, fuimos a comer y dos horas después me di cuenta que era la gráfica de Nirvana, pues ya Hanson con la foto de excelente, espectacular. Excelente. Este trillo. Hoy todos padres de 50 pibes, medio evangelistas, ¿no? Pero sonando. Amish, 12 de octubre, tocaron en Argentina. Claro. 6 de octubre, este mes. Y nosotros, menos de un mes. El pasado. Haber sabido. Algunas bandas trío que han tenido lugar en algunas columnas. Bueno, hablamos de Divididos cuando hicimos aquel 25 de mayo la columna con Atahualpa Yupanqui. En alguna otra columna puede volver Divididos. También hablamos de Catupecu Macho en una columna sobre Gaby Ruiz Díaz. Oh, ¿cómo me sabe este tema? Este es un tema, igual. Qué bárbaro. Hablamos de tríos. Se va mucho el show en Vélez, ¿eh? Sí. Me manejaba el show en Vélez de Divididos. Mayo. Divididos. Hicimos también Catupecu y también en algún momento. Sí. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Cuando hicimos la columna de Gaby Ruiz Díaz. Claro, impresionante. Creo que incluso no sonó esta canción en la columna. No. Y el ritual en el mar me viene a la cabeza. El mejor Catupecu, el Catupecu trío para mí, ¿eh? Sí. El Catupecu bien crudo. Sí. Este Catupecu. Este. Que hacen unas obras en diciembre. Fuerte. Mientras que uno anclaba a otro sin medir, cambió la forma adecuada y se fue. Tríos. También en algún momento en la columna de Rick Rubin, lo miro a Clemen Cancela, en el 7 hicimos a estos muchachos. Pumba, pumba. Tremendo. También su mejor época, ¿eh? Oh. Y cuando los ves en vivo también como que confirmás. Ah, sí, tocan todo esto. Increíble. Beastie Boys, Sabotage. Y también alguien que, otro trío que tuvo lugar en nuestras columnas, columnas del Unplugged, columna de 1994. Este trío de Seattle en el 8. Nirvana. Algunos de los tríos que pasaron por esta columna y que hoy, bueno, lo escuchamos solamente en un paneo, en un salpicadito. No es un trío, pero ¿vieron el video de los Red Hot Chili Peppers haciendo Smell Like Teen Spirit? Sí, obvio. Bueno, hay una versión muy conocida también en vivo, Smell Like Teen Spirit, donde Flea está tocando la trompeta. La trompeta, exactamente. No me acuerdo en dónde fue, pero también muy conocida hace muchísimos años atrás. Algunos de los tríos que pasaron por las columnas que hicimos con Fede acá en Todo Pasa, bueno, Soda Stereo, Destiny's Child, Green Day también. Sí. Que puede ser que entre en un volumen 2. Todo, no podemos dejar para este volumen 1 todo, pero sí vamos a empezar a meternos con un poquito más de fuerza. Perdón, porque esto a mí es como. Me saca del eje. In Bloom, sobre todo, es una canción que me vuelve loco. Increíble. Pero voy a meterme en dos extremos. Voy a, de alguna forma, para mí, dos tríos que son precursores. Y obviamente hay uno que tiene un poquito más de resistencia, porque es un poco más de ahora. Y hay otro que hizo un poco más de escuela en la música argentina. Vamos rápidamente al 9, donde vamos a ver una foto, donde vamos a escuchar una canción. Ellos son Modo Diablo. Un poquito más en la línea de tiempo. Un trío que superó de alguna forma la era de las participaciones de los featurings y empezaron a hacer cosas los tres juntos al mismo tiempo: Duki, Neo Pistea y Sia. Estamos hablando de tres personas que fueron fundamentales para la creación de lo que hoy consideramos medio la escena del trap o la escena urbana, por ahí por ponerlo. Sí, son estos tríos, en el hip hop pasa mucho esto y en el trap de son tres solistas en realidad, sí, haciéndolo juntos, proyecto. Pero como que te das cuenta que van a ir para. Es medio Purgan también, pensando. Totalmente.
Migos. Migos. Escuchá esta cueva. Hoy un dúo. Hoy un dúo. Y vos sabés que, ¿por qué fue importante también Modo Diablo? Porque esa especie de idea de masividad, esa especie de idea de ellos como estrellas de la música, se empezó a dar en este contexto. Duki dice, yo cuando empiezo a tener una noción de eso, de no poder salir a la calle, de no poder, no sé, tipo ir a comprarme un pantalón porque en el shopping se llenaba de gente, fue en esta época, fue en la época de Modo Diablo, y junto con el recorrido del país, el recorrido también gira por España, muy sí. conocida, muy celebrada también, y un momento que también iba a causar en la escena una especie de también de antes y después. Es el más o menos fue febrero de 2019, sí, estamos hablando de Trap and Sport. Una versión, una canción que hicieron los tres, que fue un video que también de alguna forma los planta a ellos como Modo Diablo. Ya saliendo un poco de esta cuestión de tres solistas y funcionando los tres en una canción al palo. Una canción que después vino tumbando el Club Remix y un montón de cosas que vimos después, pero la piedra me parece que estuvo puesta ahí con Trap and Sport. Y una frase de Duki que siempre la destaco, ¿no? Que somos artistas, empresarios, productores, la evolución de todas las décadas anteriores, ¿no? Esta de la cuestión autogestiva que ya supera, ¿me entendés? Como, bueno, hacemos este tipo de música que le puede gustar a la gente, no le puede gustar, pero la hacemos nosotros, gestionamos nosotros, somos los empresarios, somos los productores y estamos armando esto que fue un trío que de alguna forma marca un antes y un después en esa escena y de hecho en las carreras de ellos, porque ellos dejan de usar Modo Diablo de alguna forma en noviembre de 2019 y ahí Easy saca un disco, Duki saca un disco, Neo sacó un disco en pandemia un poco más adelante, pero bueno, también fue como un momento álgido en la carrera de los tres. Hace poco Momo en el ciclo que hace él, que se llama Momingo Gurú, le preguntó a Duki por Modo Diablo y en el 11 Duki decía lo siguiente. Mandale, porque aparte nosotros lo reamamos. Yo creo que la energía que sentimos cuando estamos los tres juntos en el escenario no se siente con nada, ¿no? Y es hermoso, los tres nos complementamos resarpados. Y es difícil, viste, también un momento de tensión que ninguno quiere brillar más que el otro. Que el, ¿entendés? No hay envidia, ninguno se siente más que el otro. Nos reamamos, es... Y eso es increíble. Y fue tipo ayer, justo Neo decía, mirá, ponía Modo Diablo y hay dos temas de Modo Diablo si pone Modo Diablo. Pero Modo Diablo es como Modo Diablo, algo gigante, enorme. Y te imaginas, corte, que ya tienen tres discos, ¿entendés? Totalmente. Y hay dos temas subidos. Claro. Y nadie, y es medio de eso. Estamos tratando de que se acomoden un par de cosas y remontarlo. Lo que me copa ahí también la cuestión de lo que él menciona como lo del ego. Como acá, los tres nos queremos, nos apoyamos, ninguno se cree más que el otro. Y este es un proyecto que está en pausa. Sí. Pero que en algún momento cuando se va a activar. Los primeros dos veles de Duki hubo como una esperanza de que aparezcan los tres. Estuvo en Neopistea, creo que ICA estaba en México. Uh-huh. Pero bueno, quedan dos veles más, así que quién sabe si pasa. Modo Diablo, entonces, si nos metemos en unos precursores, hablamos en la línea de tiempo, pero esto muchísimo más atrás. Vamos al 12. Porque aparece Manal. Mirá. Alejandro Medina, Claudio Gavis, Javier Martínez. La canción que estamos escuchando, Jugo de Tomate, del año 1970. Nos fuimos un poquito más para atrás, ¿eh? Increíble. La tierra que te da la vida. Da un tiempo para decidir. Look, increíble. Es una época que internacionalmente el formato trío salía mucho. Sí, claro. Sobre todo si tenés un gran guitarrista. Hendrix, Clapton, tocaba mucho con tríos. Bueno, justamente la comparación era inmediata, ¿no? Decían Manal es como de alguna forma Jimi Hendrix Experience o Cream, tal vez, ¿no? Como alguna cuestión de espejo internacional. Con un epicentro que se da en lugares de Buenos Aires. La cuestión geográfica a mí me encanta, particularmente en la historia del rock nacional. Y acá lo podemos situar, no sé, en la cueva, ponele, en el Instituto de Itela, ¿sí? Lugares donde se iban encontrando y donde justamente Javier Martínez conoce a Claudio Gavis y después suman a Alejandro Medina y se arma esto, porque Javier Martínez dice que se le acerca a Gavis y le dice, che, mira, te voy a proponer algo que tal vez le suene medio raro, pero quiero hacer blues en castellano. Sí. Y el otro dijo, sí, dale. Vamos a intentar hacer algo.
arman esto y se convierte Manal en una de las bandas precursoras del rock nacional. Tal vez con Almendra, de las que el grupo de rock nacional reconoce como precursoras. Y justamente entre Almendra y Manal, que había una onda súper buena, súper linda, en algún momento los quisieron enemistar, quisieron decir como una especie medio de River Boca, y siempre eran ellos los que desactivaban esa bomba. En el 13 lo vamos a tener a Spinetta explicando cuál era la diferencia entre Almendra y Manal, con una definición que me parece exacta y hermosa. Y Manal es un grupo acendradamente blusero, rockero, tirando a hard rock y a rhythm and blues. Es un grupo, digamos, más sofisticado en este plano porque es más estilístico, es más, tiene más fuerza que el rock de Almendra, digamos, de origen. En Almendra hay campo, en Manal hay asfalto. Muy bueno. En Almendra hay campo. Sí. En Manal, asfalto, y estamos escuchando Avenida Rivadavia. Otro trío que fue precursor y que también se anota ahí un poroto en esta columna. Hoy, trío divino. Hablamos de, o escuchamos recién a Luis Alberto Spinetta. Una de las últimas grabaciones que hizo fue para un disco que salió en el año 2009. Una canción de un proyecto que es un trío en el 14 con Zack County. El proyecto es Poncho, la canción es Tantra Sky. Así cierra el primer disco, me acuerdo de escucharlo en loop esto. Impresionante. Espectacular. Y en una nota Lea Lopatín diciendo, le mandamos la melodía y nos devolvió este letrón. Usó esa palabra. Tengo un momento personal que lo voy a describir nada más, que estaba con Javi y yo en el momento que Fabi Pisciano le dice, tengo lo que acaba de mandar Luis Alberto. ¡No! Y lo escucha en el auto, ¿entendés? Y verle la cara a ellos, más allá de que era un temazo, porque estaban escuchando lo que había mandado. Me vuelvo loco. Ahora escuchamos un poquito. No sé si hay mucha gente que conoce esta canción. La ilusión es una cebra y tú eres el pasto. Spinetta. Tantra Sky. Qué lindo. Ellos en vivo, por lo menos me acuerdo de las últimas veces que los vi, tenían una versión un poquito más en bombo negras que esto, que también está buenísima. Yo prefiero, creo que más esta canción. Pero si hablamos de Poncho en el 15, por nombrar un trío, un proyecto de tres personas argentino que llevó una canción más allá de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Sí, habrá sonado esto. Porque al final del túnel. Ayer Cher, hoy Maxi Truss. No, esta voz. No te imaginas que viene en ese frasco, chico. No te imaginas. Es una voz increíble. Un fenómeno. A mí, bueno, Auscon, sí. Tenemos una canción que me gusta mucho. Una historia Truss. Increíble tiene él también. Vino hace poco, ¿no? Este año. El año pasado. Con esa galería. Tiene que volver. Mirá cómo se llama. No. Tres canciones, 15 audio, no dejó. No. Sí. Podemos venir el día que venga. Sí. Me gustaría venir. Por favor. Hacemos el torito y seguimos. Pero déjame escuchar un poquito. Acá es Darín en un Corolla, ¿no? Sí. Era... Luis Miguel. Luis Miguel. Poncho. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Gracias, Marco. Por el agua, te amo. Luis Miguel. Proyecto de tres personas, tríos, alguno más bailable, alguno más. Este trío no canta, bueno, finalmente Lea canta en Gorila y qué sé yo, pero sí. Es un trío con trampita porque claro, siempre viene un cuarto con a cantar. Invitado, claro. Exacto. Igual es el cariño también que le tenemos a ellos, sí, otra gana. Espera la cocina medio de ellos tres, me parece. Son esos tres. Totalmente. Fue como el día que pusimos a Viola, bueno. Una cocina de tres personas, también con cierta trampita, porque es que no hay bajo, pero hay bajo, por lo menos en una época se discutía eso, en el 16, una balada impresionante de una banda que a mí me gusta mucho. Llamada Kim. A mí me parece muy bueno. La banda sin guitarra. Sin guitarra, claro. Piano, batería y voz. Exacto. El pianista se cree más de lo que es, pero eso es otra historia. Es un despechado de Coldplay. Claro, iba a tocar, creo que le habían invitado a tocar. Sí, era parte.
Ah, era parte de corte, ¿viste? Bad Shape, lindo tema. La voz del chabón, increíble, increíble. Tom Chaplin, Tim Rex Osley, creo, y Richard Kidd. Sí. Temazo. Esto es en el Low 2 de Londres, me acuerdo un DVD, mirá la leche que le... Increíble. Divino. Estamos para cambiar el ángulo total. Vamos al 17. Mucho volantazo en esta columna. Me gusta. No, pusiste Manal, ya con eso vale todo. Si pongo Manal, pongo Papos Blues, esa primera, ese volumen 1 de Papos Blues. 1971, Lombre Suburbano, Papo, Lebón, Blanca Maya. Tomaba vos. Estamos en el tiempo en que el ser fue muy, muy fanático, fue. Sobre todo el volumen 3, creo. Mirá. Lo imprimí. Muy fanático. Una columna que nos pide mucho sobre Papo, así que creo que en algún momento va a estar corrida. Del volumen 2 de Tríos. Pero para escuchar un poco este trío que nos mencionaron mucho cuando dijimos, che, vamos a hablar sobre tríos. Y Papo Blues, volumen 1, tres grosos aparte, Papo, Lebón. Lebón ahí tocando el bajo. Y uno de los mejores bateros del rock nacional, estamos hablando de Blanca Maya. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que... Escuchar el bajo aparte es increíble, ¿eh? Seguir al bajo, solo al bajo. Para el volumen 2, Box Day, tal vez. Socios del Desierto, sí, también. ¿No? Claro. Hit Animal. Bueno, son bandas que ya no tan VG's. Obvio. Obvio. Sí, que es un trío, ¿cómo que no? Sí. Mirá, pido de voces. Pido disculpas, una falta de respeto. Sigo cambiando esta columna. Sí, en el 18 vamos a hacer un caminito porque alguna vez Papo dijo. Conseguiste el empleo en esto, pero primero vamos a escuchar esto, que es lo último de The Weeknd, producido por Max Martin, sueco él y por otros tres suecos, que iban a hacer un proyecto también de música electrónica, que son Axwell, Steve Angelo y Sebastián Ingrosso, para hacer un caminito de cada uno, de cómo fue llegando, o de cosas que hicieron después del proyecto que compartieron. En el 19 hay una canción, un remix de Axwell, llamado In My Mind. Imagino al hater con esta columna. Estamos matando, ¿no? Girando en un propio eje. Había subido el volumen hace 5 minutos y de repente como que se olvidó. Y... No sabe por qué enojarse. ¿Qué sabe? 11 de noviembre solo hits. Quería avisar en Uniclub, porque ya que escucho esto ya me voy llegando. Bien. Están todos invitados, ¿eh? En dos viernes. Exactamente. ¿Saben que me dijo que quería venir a Solo Hit? Yo no sé si creerle, pero Andrés Pandiela me dijo, yo quiero venir a Solo Hit. No sé, ¿vendrá? ¿No vendrá? Vamos a ver. 11 de noviembre en Uniclub, Solo Hit. Esto es Axwell, mira, un poquito de Angelo en el 20, por favor, vamos a hacer un piquetito las próximas. Un remix. Hola, loco. Qué cosa que Steve Angelo nombran una banda. Sí. Una banda. Es muy influyente con muchas cosas que hizo. Y Sebastián Ingrosso en el 21 también, una canción explosiva, se llama Reload. Con un drop bastante poderoso y potente. Ellos tres iban a hacer un proyecto que alguna vez sonó en la columna de remixes, llamado Swedish House Mafia. Ese proyecto iba a tener una canción bastante insignia en el 23, que es la que queremos traer, porque eso estamos hablando de tríos, de proyectos de tres personas. Esto sonó por lo menos en un beso, cuando un beso a mi amigo Tommy. Está re bueno su disco, más bien. Está espectacular. Esto no para de subir, es increíble. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, now. Swedish House Mafia. Rapidito al 23, un proyecto un poquito más desvestido de tres personas que a nosotros nos gusta mucho también y que cuando lo vimos en vivo lo festejamos mucho. El 23, la canción se llama I Dare You. Mira cómo baja. El proyecto es The XX. Qué buena banda. Increíble. Qué buena banda en vivo. Qué buena banda en vivo. Lo vimos en el Lola y lo vimos en un Mandarin Park que se cortó la luz en el medio.
pero fue un tremendo show. Increíble. Y el que definimos como el oficinista, Jamie XX, claro, es un campo total de la producción. Increíble. El disco de él, solista, también sí, está muy bueno. Sí, sí, sí. Una guitarra, que es Romy, el bajista, y Jamie XX con unas bandejas y instrumentos de percusión. Esto es VCR también del primer disco, una canción que a mí me gusta mucho. Para meternos un poquito la cuchara en diferentes proyectos de tres personas, en este caso DXX. Y estamos haciendo un poco lo que nosotros en otras circunstancias denominábamos DJ pasantía, que es un DJ que va de un lado al otro. Exacto. Sin mucha lógica. Don Jerry Child a cable a tierra, porque sí, tranquilamente. Exactamente. En abril. Nos vamos a meter en este último trío que quiero presentar, a ver. Porque en el 24 tenemos una foto y una canción. Estamos hablando de The Police. Esta es de las primeras grabaciones. Su etapa más como más punk. Más cruda. Exactamente. Porque acá estaba Sting. Estaba Copland, pero... ¿Estaban de Summer? Henry Padovani. Henry Padovani. Mamita. Y Henry Padovani... Cuando Durán Durán metió, le llamaba Cucurulo. Sí, Warren Cucurulo. Cucurulo. Warren Cucurulo. Durán Durán, una banda elegante. Sí. No puede llamar Cucurulo. Henry Padovani, que es el que estaría en la otra punta de Sting, era como un guitarrista más del estilo más pancoso. Tenemos que situar esto en fines de los 70, principios de los 80. Y hasta ahí, como que la cosa venía bien, pero que no despegaba. Entonces lo conocen a Andy Summers. Y Andy Summers, en su autobiografía, dice algo que me parece muy, muy explícito. Me sentía mal por sacarle el laburo a un chabón que era este tal Henry Padovani. Pero en realidad después no me sentí tan culpable, porque la banda no despegaba un carajo con Henry Padovani. No encontraban un poco el estilo de lo que después terminamos por conocer a The Police. Y bueno, a Henry Padovani en algún momento le dijeron: Henry, gracias por tus servicios. Vino Andy Summers y ahí cuenta la leyenda que se van a París, se van a telonear a una banda. Esa banda en el mismo día le dice: che, no, al final no tocamos. Ellos ya habían ido a París, se les queda el auto, se larga a llover. Andy Summers y Copland se van a ver Star Wars. Y Sting decide ir por otro camino y agarra la zona roja, se mete ahí a dar una vueltita. Ahí saca una letra, llega y le dice a Andy Summers: che, tengo algo, tengo esta especie de bossa nova. Y él le dice: pará, vamos a mezclarla con un poquito de reggae. Y empezaron a trabajar en el 25 esta canción. Y nació Soda Stereo. Obviamente. Tres doritos después. Te digo que lo primero de Maná también, ¿eh? Sí, claro. Hablando de amor. Bruno Mars. Sí, está de todo, está ahí, ¿eh? Escucha. Roxana. Hablando de amor fue justamente el primer disco que incluyó esta canción del año 78, y ahí The Police fue tomando de alguna forma ese sonido. Estos son medio una competencia de ver quién toca mejor también. No, sí. Son tres animales. No, y Copeland. Mi respuesta es Copeland. Sí. Está loco por completo. Sí, sí. Verlo es un espectáculo aparte, sí, ver a Copeland. Pero Andy Summer también es una locura. Animal. Y Sting también es un género. Lo que pasa es que es desagradable el chavo, pero es medio antipático. Nunca llegué a ponerlo en el estante de desagradable. Por él lo tengo menos, elegí conocerlo menos. Sí. Yo recuerdo el mito, es lo único que recuerdo. El que hace el amor 8 horas al día. Es muy poco. Es muy poco. El bebé con Temomi nos contó que es un tipazo. Sting. Yo no sé de dónde sale. ¿Quién no es un tipazo con el bebé con Temomi? No, pero la leyenda de qué mal tipo, no sé de dónde sale. No la conozco. No. Pero sé que está más instalado. Me acuerdo que se nombró a Copeland Gaby Pedernera cuando hicimos la columna Martín Carrizo, sí. y hablamos de Puente, que él mencionaba también cierta de influencia. Copeland estuvo en el homenaje a Taylor Hawkins también, que era uno de los ídolos que tenía. ¿Qué harán para el volumen 2? Muse, ZZ Top, tal vez VG's, que ya los hemos nombrado. Sí. Jimi Hendrix y bueno. Y usted sería de pelo también, va a quedar para el volumen 2, que era algo que teníamos ahí en punta. Pero si quieren cerramos con la canción, con la última, porque vuelve mañana, está bueno, ¿no? Sí, claro. Una banda que me acuerdo mencionamos cuando hicimos la columna de Abuelos de la Nada y pasamos la versión de ellos de Sintonía Americana. Hablamos de que, che, qué cagada que no estén tocando.
Y vinieron, de hecho, y dieron la nota acá antes que nadie. Sí, y van a tocar mañana, así que la canción se llama Nuevo Comienzo. ¿Les parece? Dale, vamos adelante. Vamos. Con usted, señálemelo, un trío. Exactamente. Muchas gracias, amigos. Hermoso, amigo. Gracias. Diverso, variado. Galletitas variedad, auspicio. Es un nuevo comienzo. Sé que tu cuerpo está esperando el momento. Después de todo, todo estará más puro que un recuerdo. Y tu esencia estallará al cruzar el espejo.